Ocurría antaño que las cosechas fueran contaminadas por un hongo pequeñito llamado cornezuelo de centeno. Este hongo, con la forma de un espolón de gallo, reemplazaba al grano en la espiga, convirtiéndolo en trigo cornudo, como decían los hombres de la Edad Media, los cuales no sabían que era este el causante de horrorosas epidemias que, con el nombre de Fuego de San Antón, devastaron el occidente del siglo X al siglo XV. Porque el cornezuelo es tóxico y producía, al mezclarse con la harina, temibles intoxicaciones, hasta tal punto que los desgraciados que las padecían no sabían a qué santo encomendar. Están aquí, en la iglesia abacial de San Antonio, donde descansan los restos de San Antonio Egipciaco, que curaba esta enfermedad que se llamaba fuego sacro o fuego de San Antón. En el muestrario de los santos curanderos, la San Antonio se lleva la palma. Alimentado por un cuervo que le traía el pan al desierto, pudo resistir a las tentaciones del demonio, las famosas tentaciones de San Antonio, tan parecidas a las de las víctimas del ergotismo. The half bread to Saint Paul brought that day whole bread. Bueno, pues sigamos la visita. Avancen hasta aquí. En los años 1905 se declaró una enfermedad que se llamaba fuego sacro o fuego de San Antón. Y decían, San Antonio Egipciaco, el ermitaño, el grande, cura esta enfermedad. Pero ¿cuál era pues el origen de esta enfermedad? Pues la alimentación. En esa época se alimentaban solo de pan de centeno y en periodo húmedo el centeno, en el momento de echar la espiga, no solo formaba un buen grano, sino también un hongo parecido al espolón de gallináceo. Y este hongo tenía la virtud de ser vasoconstrictor, retractaba las arterias, por lo cual las extremidades dejaban de ser irrigadas, se ponían negras y se caían. Irguiendo los muñones hacia el cielo u ostentando sus miembros dispersos, la mesnada de los ardientes obsesiona la imaginería medieval. En esos tiempos, dicen las crónicas, se declaró una peste de fuego tan áspera y furiosa que los humanos morían miserablemente, o, amputados de sus manos o de sus pies putrefactos, sobrevivían más miserablemente aún. El cuadro se hizo probablemente por encargo, y el pintor vio enfermos y tomó modelo de los que observaba en la encomienda de Eisenheim, y bien se nota que el hombre que está abajo, a la izquierda, es un enfermo y un desmembrado, ya que pues un enfermo gangrenoso que ha perdido el muñón de su brazo izquierdo, la mano izquierda. Las visiones son las alucinaciones que produce la enfermedad. Es la forma neurológica, mientras que allí, en el ángulo, tenemos la forma gangrenosa y el fuego. El fuego está ahí, para significar que se trata bien de esta enfermedad. La situación es la de un incendio devorador que roe y quema los miembros. ¿Hay siempre un fuego? El fuego es el signo de la representación pictórica. En la iconografía es la firma de la enfermedad. Componentes de lo fantástico de Jerónimo Bosch, considerado hoy día como el antepasado de los surrealistas, no era sino la traducción del vivir trágico de las víctimas del fuego de San Antón, tullidos y sobre todo los alucinados por el cornezuelo. Hello.
Entonces, esas son las visiones celestes que San Antonio percibía, que le imponía el demonio y que le fastidiaban día y noche. Y es al mismo tiempo la alucinación de los enfermos que se sentían crecer alas, que creían poder volar, lo que se descubrió de nuevo en Pont-Saint-Esprit, que se echaban por las ventanas. Toda la prensa se hizo eco del más misterioso y trágico suceso de estos últimos años. El pan que vuelve loco, la pacífica ciudad de Pont-Saint-Esprit, fue presa de ese mal inexplicable que aquejó a unas 200 personas. Ataques de locura alucinatoria debidos a la presencia en el pan de ergotina, el veneno de los cereales, causaron varios muertos. La venta de pan fue inmediatamente prohibida y en Pont-Saint-Esprit los biscotes han desaparecido completamente. El paso del féretro delante de una panadería cerrada es lo que la justicia reprochará a un molinero a quien le gustaba mucho la pasta. Sí, sí, estoy mirando a ver si puedo reconocer a algunos vecinos. Ah, sí, a ese lo conozco, no me acuerdo de su nombre. Era un joven, bueno, un joven, tiene mi edad ahora. Es el entierro de... Sí, pero tú no estabas ahí en el entierro. No, estaba en el hospital. Sí, sí, no es de Tineta. ¿Qué es eso allí? Es el pan maldito. En efecto, no era un buen pan. Abominable. No sé por qué comimos eso. Me ponen cerillas en la planta de los pies, vamos, ni enterarme. No sentía nada, eso es. Nada de nada. Ni siquiera la llama de la cerilla bajo el pie, ni siquiera la sentía. ¿Y las manos igual? Las manos. Y aún estaban heladas hasta aquí, los dedos, las cuatro extremidades. No era el fuego que me quemaba, ya ve usted. Yo tenía miedo de lo que veía. Es que me evadía por todas partes, ve, era... ¿Tenía miedo? Ah, tenía miedo, sobre todo. Es el miedo. Y entonces las fieras esas, ¿sabe? Las pesadillas esas. Uno está ahí sin poder escaparse. Algo que le ocurre a uno. ¡Qué horror! Eso era horrible. Y sobre todo, yo lo que he sufrido era la compresión, ¿ve? Que me iba estrechando. Parecía que estaba entre cuatro paredes y que se iban apretando contra mí, ¿ve? Y que me volvía así de pequeño, ¿ve? Y además he sufrido como una bestia. Y entonces me pusieron la camisa de fuerza. ¿Por qué? Eso yo no sé. Estuve 15 días sin darme cuenta de nada. Entonces... Había una ventana allá arriba, un poco alta. Yo estaba en la ventana un día. ¡Ay, carajo! Si saltaras, lo bien que estarías. Y va, y me despierto 3 días después, atado a una cama sin saber ni cómo ni por qué. El caso de Pont-Saint-Esprit hizo renacer un terror que se había olvidado y los que fueron víctimas se expresan espontáneamente como los ardientes de antaño. Entonces, eso reforzó la hipótesis de una intoxicación por el cornezuelo basada en los estudios de un equipo de investigadores reunidos en el laboratorio Sandoz de Bâle en torno al profesor Stoll y su prestigioso alumno Albert Hofmann. Esto es una vidriera que representa a Esculapio. Esculapio es el antepasado de los médicos, el médico divino. En la antigüedad se le ofrecía un sacrificio después de haber curado una enfermedad. Y el sacrificio era un gallo. En español, muttercorn se dice cornezuelo de centeno. Y el espolón está en la pata del gallo. Aquí tenemos la relación con la vidriera. La composición química y las propiedades farmacológicas del cornezuelo fueron durante mucho tiempo un verdadero rompecabezas que Stoll y Hofmann dilucidaron con paciencia en un acercamiento doble de análisis y de síntesis. El análisis primero, se trataba de extraer las sustancias activas del hongo y resultó que las más importantes eran 6 pares de sustancias básicas llamadas alcaloides. Después del análisis, la síntesis. Estos 12 alcaloides derivan de una misma estructura de base, el ácido lisérgico.
Partiendo de esta estructura, verdadera matriz de la química del cornezuelo, como Stoll o sobre todo Hofmann sintetizaron varias series de sustancias, de las cuales una más tarde daría mucho que hablar con el nombre LSD. He aquí lo que hice entonces. Tenía un alcaloide natural, el de cornezuelo, que se utilizaba contra las hemorragias postpartum. Este alcaloide lo fabriqué yo por vía de síntesis, añadiendo esta parte a la molécula de ácido lisérgico. Y por el mismo método obtuve otros derivados, entre los cuales la dietilamide, el LSD. Quería extraer un estimulante para la circulación de la sangre, pero finalmente obtuve un estimulante psíquico con propiedades verdaderamente extraordinarias. Estimulante, el LSD, sí, es lo menos que se puede decir. Bajo su influencia, las percepciones sensoriales y la vida psíquica aparecen profundamente perturbadas, no solo en el hombre, sino también en los animales, como se ve en esos ratones intoxicados que se aturden en un baile infernal. Volví a fabricar esta sustancia para poder analizarla más a fondo. Y me sentí entonces en un estado psíquico extraño, en una especie de sueño despierto. Sospeché que esta sustancia había creado este estado raro, y para averiguarlo, decidí experimentarlo yo mismo. Y me tomé una solución de 25 miligramos de LSD. Tenía la impresión que el tiempo ya no existía. Los colores y los sonidos eran distintos. La sensación de mi propio cuerpo había cambiado. Tenía la impresión de disolverme en el mundo. En ciertos momentos me sentía fuera de mi cuerpo. Tenía miedo de estar muerto. Era el infierno. Lo más infernal era no saber si podría volver de ese mundo extraño. Pero al cabo de unas horas, cuando la crisis se esfumó, los síntomas se hicieron muy agradables. El infierno se convirtió en paraíso. Todas las sensaciones eran bellas, maravillosas, profundas. Hoy día el LSD ya no se fabrica industrialmente, pero el ácido lisérgico del que deriva se sigue fabricando para las necesidades de la industria farmacéutica. Sandoz lo produce a partir de la fermentación de un hongo. Otros laboratorios que no tienen acceso a este procedimiento, por ejemplo Sanofi en Francia, sigue utilizando los alcaloides naturales que se extraen del cornezuelo, lo que supone el cultivo a gran escala del hongo en su soporte natural, una variedad del centeno. Las técnicas de contaminación del centeno están hoy día bien comprobadas. En una primera fase se esterilizan las futuras espigas espolvoreando un producto gameticida, o sea que mata las células sexuales de la planta. El centeno pierde entonces toda aptitud a la reproducción, ya no hace grano, de manera que los espolones ocupan el lugar del grano en la espiga. Un segundo esparcimiento lo contaminará inoculándole esporas de hongo en suspensión, también por pulverización. Con tal que se disponga de una humedad suficiente, esas esporas germinarán y se formará entonces un exudado viscoso y azucarado, el melado, en el seno del cual se formarán otras esporas.
Estas penetran en el ovario abortado del centeno, provocando la formación del cornezuelo. Este se cosechará cuando la mies. Si los campesinos de la Edad Media vieran un campo de cornezuelo como este, les parecería raro, ¿no? Yo creo que la norma para que un trigo duro sea aceptado, en fin, duro o no, es necesario que tenga más de 2 por mil de cornezuelo. Entonces sí que es seguro. Cuando se cultiva, se nota que solo hay cornezuelo. Y esto, claro, que esto puede sorprender. Oiga, Granja San Clair. Bueno, oiga, el container llegará mañana por la mañana a las 8. Muchas gracias. Adiós. Tratamos más o menos, depende de los años, de las necesidades, de 20 a 40 toneladas de producto, como el que tengo en la mano, para sacar unos 100 kilos de principio activo. Está claro que el medicamento no lo producen ustedes, que solo venden la sustancia. Nosotros vendemos el principio activo del medicamento. Se analiza según los mismos principios que instaura la farmacia y aplicamos las mismas reglas de trabajo que en las fábricas farmacéuticas. La purificación de los alcaloides del cornezuelo es relativamente reciente. Los primeros derivados hidrogenados aparecieron allá por los años 50 y los efectos clínicos que tanto se esperaban antes, hoy día se aplican a los llamados trastornos psicocompartamentales de la vejez. Se utilizó en la jaqueca, en obstetricia, pero no se trataba de los alcaloides purificados como los de hoy día, los cuales permiten no solo indicaciones mejor codificadas, sino que no haya los efectos secundarios que podía temerse antes. Hoy día las orientaciones recientes, al conocerse mejor los alcaloides del cornezuelo y muy particularmente los del grupo de la ergotoxina, son, ya no se les llama trastornos psicocomportamentales, sino síntomas ligados al déficit intelectual patológico del sujeto entrado en años. Usted, que es médico que practica la medicina, ¿tiene en su maletín medicamentos a base de ergotina? En mi maletín no, ya que no suelen ser medicamentos de emergencia. Pero son evidentemente sustancias, los derivados del cornezuelo son sustancias que se utilizan mucho en medicina. Como médico, ¿ha tenido que ver algo con LSD? Dicen que hay relación directa entre ergotina y LSD. El LSD es una sustancia completamente sintética que no se utiliza actualmente en medicina, pero que es un derivado de la estructura de base de los alcaloides del cornezuelo. Es una sustancia altamente alucinógena que no tiene uso médico. Estamos en California, donde se desarrolló en los años 60 la cultura psicodélica. La dureza y la brutalidad de la sociedad industrial en su fase más desarrollada indujeron una reacción. Se soñó un mundo más fraterno, más convivial, un mundo en el que al contacto con las grandes fuerzas cósmicas liberaría de la prisión de lo cotidiano. Un mundo en el que el LSD precisamente debía mandarnos sin esfuerzo a una especie de paraíso, pero un paraíso artificial. Bastaba un trozo de secante impregnado con la droga mágica, como lo estamos viendo aquí, con los dos personajes de la película Moa. Gracias, gracias. Muy bien, gracias. Oh, it's okay. Se podría traducir la ebriedad del LSD por el advenimiento de acontecimientos olvidados
o reprimidos a la manera de los sueños, que nos dan las llaves de nuestro inconsciente. Con el LSD se tiene a menudo la sensación de estar fuera del cuerpo. Y esta separación podría explicar por qué se ha utilizado el LSD contra el dolor en los enfermos graves. Uno de los usos límites del LSD en el periodo californiano consistió hasta en administrarlo a enfermos en fase terminal. Por ejemplo, Aldous Huxley, que eligió morir así. El doctor Groth, psiquiatra de origen checo, fue el pionero y el teorizador de ese tipo de utilización, hoy día dejado de lado. I'm dying. Dying and I'm being born. No lejos de California está México, el gran santuario de las drogas alucinógenas. Desde miles de años, la tradición india conoce y utiliza hongos diminutos, los psicolocibos, cuyos efectos son vecinos de los del LSD. Aquí María Sabina, famosa bruja, a la que Alberto Hoffman visitó, recoge en la montaña hongos sagrados a los que ella misma llama sus hijos sagrados. En lo que concierne la estructura química, así como los efectos psíquicos, el LSD forma parte de las drogas sagradas mexicanas. Los indios las emplean siempre en un marco religioso, bajo el control de un brujo. Es ante todo el brujo quien, después de haber absorbido estas sustancias, puede, en un estado determinado, aconsejar y curar. La Grecia antigua conocía también los alucinógenos. En las ceremonias celebradas en Eleusis, los iniciados recibían un brebaje misterioso del que se puede suponer que contenía ergotina de cereales. Los misterios de Eleusis eran los más importantes de la antigüedad. Se sabe que un brebaje sagrado, el kikayon, se les daba a los adeptos antes de la iniciación. Con dos sabios americanos hemos formulado la hipótesis de que el principio activo de este brebaje fuera quizá una combinación parecida al LSD, puesto que en los alrededores de Eleusis se halla un cornezuelo que contiene casi únicamente alcaloides que producen visiones comparables a las del LSD. Esta hipótesis la apoya el hecho de que este lugar sagrado era el santuario de Deméter, la diosa de los granos. Como toda droga vegetal, el cornezuelo es un jano de doble faz, a la vez tóxico y molécula sagrada. Ha sido primero integrado a rituales religiosos que descerrajan las puertas del más allá.
Luego los químicos y los médicos concluyeron con él una nueva alianza, la que nos une con todas nuestras fibras a los frutos de la tierra.